Última parada del torneo, nos vamos a Veracruz. Directos al Puerto Jarocho sin escalas antes de llegar a la liguilla. Explore the cosmos, don't need a map. A simple space stroll, or is it a trap? Across galaxy, hunters won't be bouncy. But my sounds bounce off for the glassy. Many flying cats up to the space. ¿Cómo no venir a la parroquia cuando vienes a Veracruz? Disfrutar una concha con nata y un buen lechero. Ad hoc para el clima que hay de norte aquí en el puerto. Ad hoc para la previa. Y ya que nos vamos a la cancha. Y como siempre les recomiendo la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, OneFootball, en donde pueden seguir minuto a minuto de los partidos, principalmente de las Águilas del América, todas las noticias del club que salen alrededor de la semana. Y aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación, que es completamente gratis. Está intermitente la lluvia en las últimas dos horas. Va, viene. Confío que desaparezca porque hay algo de viento, entonces puede llevar las nubes y eso sí puede que ayude al partido. La entrada no creo que sea tan buena porque no se han anunciado boletos agotados o algo por el estilo. Así que va a ser también por la lluvia una entrada muy, muy baja. Obviamente vamos a ser locales y vamos a llenar. Oh!
exactamente un pase de eso. Clavito más a la tumba del Tigres. Lo único para lo que nos puede servir este partido es para recortar la diferencia de goles, y en una de esas nos conviene ya el cierre del torneo haciendo las cuentas finales. Si metemos 5 arriba de 5, pues nos va a convenir. Eso. ¡Ya pítalo! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Qué cabezazo de Bruno, eh! Otros 3-4 goles en el segundo tiempo. Estaría perfecto. ¡Hazla, hazla, hazla, hazla! ¡Ya! ¡No mames! ¡Ahí, jálale! Que he visto en una cancha que vendan de botana, que es faltaba que nos metieran, ¿no? ¡Se acabó! Aprovechó, fue suficiente, lo mínimo que se debió haber sacado de este partido. Ahora, 2 semanas de descanso y esperar resultados. Nos puede convenir mucho la diferencia de goles a favor. Estábamos muy bajos ahí. Y esperar que nos toque lo mejor, lo más alto posible. Y saludos, saludos. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca, alentando al Crema. Hoy ganamos 3-0. Arriba la América de nuestra Troya. ¿Qué pasó? Del Crema.
8. Bienvenidos al mejor puerto del mundo, carajo. Vamos los cremas, la puta madre. Aquí puro crema. Puro crema. La crema y nata. Así es.